Y con esta buena vibra también comenzamos la entrevista de esta mañana aquí en Hola El Salvador. Muy interesante el tema y mucha atención a usted en casa porque es desde mucha utilidad. Nos acompaña en esta oportunidad Karen Cuellar, ella es analista de recursos humanos y nos viene a hablar de cómo incorporarse al ámbito laboral después de ser madres. Y esto, pues específicamente, Karen, hablando del tema o de los casos de las mamás que quizás decidieron tomarse quizás un periodo más largo para poder dedicárselo obviamente a sus hijos porque es muy necesario, claro. Y que ahora pues ya buscan incorporarse nuevamente al ámbito del trabajo. Así bienvenida. Es súper, súper importante eso. Gracias por la invitación. Y sí, es un tema muy, muy importante. La verdad es que hay muchas mujeres como que le temen, ¿verdad? Como comentábamos, dejar a sus hijos en casa o algo, pero les motivamos a que se preparen, a que busquen, ¿verdad? Que puedan entrar a diversas páginas. Así, por ejemplo, nosotros tenemos la bolsa de empleos a la cual pueden accesar de forma gratuita y puedan subir su perfil profesional para que ahí puedan ser vistos por diversas empresas. Me llama la atención porque cuando hablamos de que la mujer, bueno, viene de sus 4 meses hoy, ya no solamente son 3, sino 4 meses, pasa algo que cuando ya los toman, tienen ese temor de regresar. ¿Qué les va a decir el jefe? ¿Los mismos compañeros están diferentes? O no, y hay quienes, Gigi, que piensan que por la ausencia que tienen, que van si a ser despedidos. Exacto, que si bien es cierto, ha sido de ley, pero que tal vez en ese tiempo dicen, no soy indispensable. Entonces, quieras o no, afecta. Entonces, ¿cómo poder quitar para comenzar ese temor de decir, bueno, realmente es mi derecho tener 4 meses para estar con mi bebé? ¿Cómo poder empezar a concientizarnos para poder decir, ok, son mis 4 meses y no tengo que tener temor? Así es, recuerden que la actitud es muy importante ante todo, ¿verdad? Tienes que hacerte valer eso, tienes que mentalizarte, estar positiva y siempre de que todo va a ser, recuerda que tú tienes la experiencia, entonces eso ya nadie te lo va a quitar, tu experiencia es muy importante, así que solo es importante hacerte como un refresh. Uh-huh. Ahora, hablando imagino, de perdón, ese refresh, imagino, actualizarte de lo imagino, que pasó. Perdón, Lorena, que muchas mujeres también el temor que dice Georgina está influido por algunos despidos que se han dado también, que realmente bueno, lo que pasa es que el jefe te puede despedir, ¿no? O sea, después del periodo, ahora que son 4 meses, pueden regresar a trabajar y dentro del marco legal, laboral, pues puedes despedir después a cualquier persona, mujer o hombre, ¿no? Claro. O sea, en ese sentido, creo que ese temor está más apegado, ¿verdad?, emocionalmente y es un sentimiento natural. Es decir, muchos se han dado el caso que regresan a los 4 o 5 meses y ahí despido de ti. No solamente esta persona que se reincorpora, sino de muchos más. Ahora, legalmente en ese aspecto es harina otro costal, ¿verdad? Pero la parte psicoemocional que menciona ahí me parece muy importante porque quieras o no, el temor va a estar ahí permanente durante el periodo de los 4 meses, cuando debería ser un periodo de tranquilidad para poder estar con su bebé. Hay otros países, comentábamos con Luciana, en Suiza, donde uno me estaba diciendo que es el año. Es el año entero, es decir, yo pensé que debería ser aquí un poco más, ¿verdad? Pero ya hablando de esto, yo creo que es bien importante, fuera del temor, ¿cuáles son esos pasos que tienen que seguir? O sea, ya pasó la maternidad, bueno, no, ya pasó, ya tuvo a su hijo, ya lo está chineando, entonces, ¿cuáles son los pasos que tiene que seguir la mujer para reincorporarse o para regresar al trabajo que ya tenía antes que se fue a la maternidad o para buscar uno nuevo? Ah, ok, sí, eso es bien importante porque hay personas que utilizan, ¿verdad?, ese periodo como para buscar otra nueva oportunidad, porque eso puede pasar, de que si ya no te sientes cómodo en tu actual trabajo o algo, entonces puedes prepararte para iniciar una nueva búsqueda. Y para eso hay diversas, como les comentaba, bolsas de empleo, hay tutoriales, pueden visitar, ¿verdad?, diversos portales en YouTube en donde te pueden dar como mayores consejos. Y sobre todo yo les recomiendo a que se sientan seguras, ajá, en este caso, se sientan seguras de sí mismas, que ellas son, en el caso de que ellas tengan su empleo, que se sientan seguras que ellas lo pueden desempeñar muy bien y que son las personas que se van a quedar con su trabajo. Ahora, Karen, con tanta mujer emprendedora también, lo que usted mencionaba, los diferentes sitios también donde pueden ellas atreverse precisamente a tener el impulso con sus ventas, por ejemplo, con lo que están haciendo también. Así es, también otro factor importante es que se puedan involucrar por medio de proyectos. Uh-huh.
Hoy las empresas están lanzando diferentes proyectos en donde ellas se pueden también ir incorporando, claro. ¿Verdad? O igual, si son emprendedoras y todas, incluso pueden poner hasta su propio negocio. Sucede que también, Karen, estaba leyendo por ahí que cuando hay madres que toman la decisión de ausentarse por un par de años, digamos, para el cuidado de su bebé, cuando llega y se enfrenta a una nueva entrevista de trabajo, la persona que está entrevistando de recursos humanos puede tener la idea errónea de que al estar ausente 2 años se haya oxidado o se ha quedado como en desfase por estar ausente del ámbito laboral por, digamos, 2 o 3 años. ¿Cómo puede hacer una mamá para poder actualizar ese currículum vitae también? ¿Y cómo poder hacer atractivo esa capacitación? ¿Nos podemos capacitar? ¿Qué hacer para poder reinventarnos y presentarnos ante una entrevista de trabajo? Exacto. Fíjense de que hoy en día las personas pues están haciendo un adjunto a sus hojas de vida, en donde ahí resaltan, ¿verdad?, todas sus actitudes, toda su experiencia, en donde ellas pues ahí pueden explicar por qué la pausa. Porque si ustedes ven una hoja de vida y está, un ejemplo, al 2014, nosotros podemos suponer que hasta quizás ni están en el país. Entonces, por eso están haciendo como una carta, un adjunto a su hoja de vida, en donde ahí exponen, ¿verdad?, el por qué ellos han tomado ese tiempo. ¿Y qué pasa si yo no quiero buscar otro trabajo? ¿Qué pasa si yo tengo un súper buen trabajo? Yo estoy súper feliz con mis compañeros, con mis jefes, con mi sueldo, con mi compañía, etcétera, etcétera. Quedo embarazada y yo en ese momento estoy realizando un papel importante en ese trabajo y yo sé que, bueno, en este caso, bueno, digamos, yo tengo un bebé y voy a tener 4 meses. Cuando regreso, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? Bueno, antes, ¿verdad?, tienes un tiempo en donde tú te puedes preparar. Es importante que te capacites, que busques, ¿verdad?, que esté algún tema relacionado a tu perfil. Entonces, para que te puedas preparar y sentirte más segura. Okay. Me imagino que algunos programas vía internet, ¿verdad?, para que mientras estés en los 4 meses tú puedas estar activa. Exactamente, que vaya acorde al perfil del puesto rol que ejecuta la empresa. Por ejemplo, auxiliar contable. Bueno, el auxiliar contable pues puede en un momento determinado ingresar a algunas páginas de internet para ver y poder estar como, manteniendo precisamente e incorporando, mejor dicho, nuevas funciones para poder no llegar, digamos, como a la nada, ¿verdad? Exacto. Por decir algo, tal vez el ejemplo no me acuerdo con el auxiliar contable, pero tal vez otra función laboral dentro de la misma y estar como activo, no desfasado, porque quieras o no, en esos 4 meses, en un momento determinado, uno puede tender a... Sí, cuando uno tiene los 15 días de vacación, no deja de sentirse como pollo comprado nuevamente, ¿verdad? Correcto. Y cuesta reactivarse al ritmo laboral. Al ritmo de trabajo, es correcto. Sí, fíjate de que, bueno, nosotros contamos con un portal en YouTube en donde subimos diversos tips, cómo manejarte en entrevista. Mes a mes nosotros estamos actualizando temas. Es para ayudarle a todas las personas a que puedan, ¿verdad?, reinsertar nuevamente sus labores o buscar una nueva oportunidad. ¿Cómo se llaman esos portales o cuáles son las páginas que tú podrías indicarnos que las mamás puedan visitar? Ok, en YouTube estamos como Global Empleos, S.A., también estamos en todas las redes sociales, en Instagram, Facebook, Twitter, en donde constantemente nosotros estamos, ¿verdad?, ahí dando diferentes tips. Karen, yo creo que también el llamado para todas las mamás que están post su parto, si están en la crianza de sus hijos, de su bebé, en el proceso maravilloso de la lactancia, y decirles... Los permisos. De los permisos y todo. Yo creo que el mayor incentivo es que generarles confianza en ellas mismas. Creo que es el primer paso también para el momento que se enfrenten a la decisión de volver a trabajar. Porque hay otras también, sabemos de casos que dicen no, definitivamente me quiero dedicar a mi hijo. Y bueno, esa es también una gran profesión. Así ¿verdad? Es, sí, se respeta, ¿verdad? Y se respeta, pero también para todas aquellas mamás que por muchas, múltiples razones no están con su pareja acompañados y necesitan ellas generar ingresos. Yo creo que ese es el primer llamado, obviamente la confianza de ellas y acercarse a instituciones como ustedes que les brinden todo el apoyo necesario para hacerlo. Así es, nosotros con gusto, ¿verdad?, les asesoramos. Nuestro ideal, nuestro objetivo es apoyar a todas las personas, ¿verdad? Perfecto. Miren, y yo creo que lo más importante, y eso es para todas aquellas mujeres que van a reinsertarse nuevamente a su trabajo, no solamente es la actitud, sino que también poder estarse actualizando
empezando desde casa, usted lo puede hacer teniendo la comunicación con sus compañeros, es una súper buena idea, con sus jefes, saber qué es lo que está pasando en la oficina. Esos son muy buenos tips para que usted pueda reinsentarse nuevamente al ámbito laboral. Chicos, muchísimas gracias. Gracias, Karen. Gracias a todos.